Buenos días, buenas tardes y buenas noches desde la Onda Barricada, que volvemos en una nueva temporada, una temporada que empieza, bueno, caliente, porque la situación es caliente. Y venimos aquí a ver, bueno, qué pasa aquí. Comité Acerinox comprado y vemos Fénix Acerinox 13 despedido. Nos hemos trasladado aquí para, bueno, para que nos muestren. Ahora tenemos ayuda por parte del compañero para que nos muestre la situación por la que están pasando aquí. Acerinox, una gran empresa, una empresa con decenas y decenas, con centenas de trabajadores, con mucho dinero y que tiene contratas. Y a esas contratas, oye, curiosamente, las maltrata. Y no es que nos haya gustado hacer un pareado, es que es lo que están haciendo. Tenemos a compañeros que están a punto de ser despedidos y otros de otros trabajadores, otros de sus compañeros, que bueno, que los están apoyando en una acampada que está ahí. Ahora vamos a entrevistar a, bueno, a varias personas de aquí, de este conflicto, para que desde Onda Barricada puedan ustedes seguir lo que está pasando, bueno, en la bahía de Cádiz. Algo realmente, realmente nefasto para el empleo, y es que hay muchas empresas en estas mismas situaciones. Nos hemos querido trasladar aquí porque hablamos de una grandísima empresa que se permite el lujo, aun con la inspección de trabajo, diciendo que tienen que actuar de otra manera, que le dan la razón a los trabajadores, aun a pesar de eso, bueno, pues parece ser que la empresa se lo toma a guasa. Nos gustaría que esto le llegara también a la inspección de trabajo para que sepan en todo momento cómo Acerinox se ríe de la inspección de trabajo e incluso busca que a los trabajadores en huelga sean sustituidos por otros trabajadores de la empresa matriz, e incluso nos encontramos con que el comité de huelga les impiden la entrada a su recinto de trabajo, a donde tienen instaurada la huelga. ¿Eso es ilegal? Sí. ¿Se hacen hacer y no? Sí. Por eso vamos a entrevistarlo, para que nos lo digan ellos y no, que no sea yo, un humilde servidor, el que los cuente. Así que, bueno, esperemos que os interese y seguimos en este Onda Barricada especial en la calle. Bueno, pues amigos del Onda Barricada, aquí estamos con Pepe y con Adrián, dos trabajadores de Fénix, adheridos aquí a Acerinox, que tienen el problema de ley que le quieren plantear a los 13 trabajadores, como hemos dicho. Y bueno, queremos que sepáis de primera mano qué es lo que está sucediendo aquí en Cádiz, aquí en los barrios, porque realmente es un problema lo que está pasando con muchísimas empresas. Y este es un ejemplo. Tenemos a Pepe. Muy buenas, Pepe, ¿qué tal? Pepe, ¿tú ocupas alguna responsabilidad, comité de empresa o algo? Estoy en el comité de empresa. Represento, soy delegado de prevención en el comité. Ajá. Y bueno, vuestra situación aquí, ¿puedes resumirla para nuestros video oyentes? Bueno, aquí estamos por el despido de 13 compañeros que están dentro de la bolsa del ERE que la empresa Fénix nos ha puesto. Y estamos aquí en huelga indefinida desde el día 3 de agosto. Ya son, bueno, más de un mes ya. 36 días lo que llevamos aquí ya de huelga. Ajá. Y bueno, ese despido de estas 13 personas, que toda la plantilla se va, ¿cómo era la situación de estas 13 personas? Nosotros teníamos una bolsa de trabajo con unos acuerdos que la empresa lo parte cuando hace el ERE implicando a estos 13 despedidos. Entonces la empresa es un ERE, el ERE los quiere hacer otra segunda fase. La empresa, que es lo que hace, de la bolsa de trabajo que nosotros tenemos, que eran 30 personas, hace a 17 fijos y echa a 13, despide a 13 personas de la bolsa. ¿Y antes en esa bolsa cómo se trabajaba? ¿Trabajaban todos? No, en esa bolsa trabajaba todo el mundo, lo que pasa es que se trabajaba a 6 meses de trabajo. Ajá, y ahí vosotros a nivel jurídico, me imagino que tendréis la inspección, supongo, vamos, lo habréis denunciado. ¿Qué os ha dicho la inspección? La inspección de trabajo se pronunció al respecto, entonces dice que son los contratos totalmente legales. Lo único que pasa es que ellos son indefinidos o fijos discontinuos, indefinidos a tiempo parcial o fijos discontinuos, como se les quiera llamar. ¿Y eso se lo ha dicho a la empresa y la empresa cómo reacciona? La empresa tiene conocimiento de esto porque
Eso la empresa, el inspector de trabajo se pronunció en una reunión que mantuvimos y se pronunció al respecto, y aparte también les mandó una resolución dándonos la resolución a nosotros, diciendo que ellos, la bolsa entera era indefinido ya. Y treinta y tantos días, y bueno, ¿hasta cuánto esperáis estar? Porque esto, la verdad, es que pues no es de buen gusto estar. Vamos a ver aquí un momentito, Pepe, aquí están los compañeros, están aquí, es una acampada, como ven, aquí se tiran las horas y las horas, noche y día. Esto no es de buen gusto, ¿no? Hombre, aquí no estáis por gusto. Buen gusto no es. De todas maneras, estamos también aquí tanto tiempo, llevamos tanto tiempo, y creemos que llevamos tanto tiempo sin respuesta de la empresa, porque los trabajos que nosotros realizamos ahí dentro lo están haciendo compañeros de nosotros de la empresa principal de Acerino. Bueno, eso está denunciado y está ante la inspección de trabajo, porque la empresa principal dice que esos trabajos son compartidos, y nosotros decimos que los trabajos no son compartidos, puesto que la empresa Acerino nunca ha hecho esos trabajos, jamás en la vida. De las veces que nosotros hemos puesto aquí en huelga reivindicando algunos derechos, nunca ha hecho esos trabajos. Entonces, mientras que lo hagan esos trabajos, pues eso es más conflicto, más días de conflicto vamos a tener, porque si no hay presión ninguna, pues la empresa no se quiere reunir con nosotros ni nada de nada. Ajá, o sea, Fénix no se da por aludida, deja pasar el tiempo, Acerino mete a trabajadores suyos donde no estaba, algo que parece completamente irregular, supongo que lo tendréis denunciado. ¿Y hasta dónde estáis dispuestos a llegar? ¿Qué tiempo, qué es lo que reclamáis? Pues nosotros lo que reclamamos es que incorporen a los 13 despedidos estos y que funcione como se estaba funcionando antes. 6 meses de trabajo y 6 meses dentro y 6 meses fuera. Y eso es lo que reclamamos. Y cuando la empresa tiene intención de montar una planta nueva, porque cuando la monte, que readmita a los que le haga falta, y el resto de la bolsa que se quede vinculado a una bolsa de trabajo para cubrir vacaciones, y que conforme se vayan jubilando los compañeros que se jubilen, pues ir metiéndolo a fijo a tiempo completo en la empresa. Eso es lo que pretendemos. Reivindicaciones muy justas, muy fáciles de entender, creo que cualquier empresa lo entendería. Además, se ven bastante justas, y además con el apoyo de la propia inspección de trabajo, ¿no? Sí. Ellos prefieren ir a juicio, prefieren enmarañar todo esto, y mientras Acerino, la grandísima Acerino, haciendo que la gente trabaje de esta manera tan anormal y yendo en contra de los propios derechos de los trabajadores, que desde luego aquí estamos como CGT y... A nosotros nos ha expulsado de la fábrica, de hecho, nos ha echado la Guardia Civil ahí de la fábrica, y tenemos la entrada vetada. O sea, nosotros no podemos entrar, como comité de huelga no podemos entrar a la fábrica. O sea, no nos dejan de entrar. Estamos en una huelga y Acerinos no hace que el comité de huelga no pueda entrar dentro de la empresa. Sí. Así, un gran punto para Acerinos, que esperemos que todo el mundo lo escuche, lo haga que le llegue por un medio y otro. Y bueno, esta es la situación laboral, que la vemos, es complicada, una situación complicada, una huelga, trabajadores que llevan muchos días aquí desgastándose, vidas personales en juego, vidas personales en la lucha. Pero no hemos querido, hemos querido abordar este tema también con una persona afectada directamente, uno de los 13, despedidos, digamos, de los 13 que están en ESERE, que es Adrián. Aquí desde Onda Barricada hay una cosa que nos llama mucho la atención siempre, porque siempre que hablamos de trabajo y de trabajadores, parece que los trabajadores, bueno, somos eso, trabajadores y trabajadoras, pero no tenemos una vida detrás. Parece que entramos en la fábrica y nuestra vida en la fábrica. Pero nuestra vida, la fábrica es lo que nos da de comer. Pero en la parte personal, que creo que es interesante ver cómo afecta esto a la parte personal, que hay personas detrás de cada despido. Adrián, ¿estás casado? Estoy casado, tengo 2 niños. Ajá. ¿Tú dónde vives? ¿Aquí en...? Yo en Los Barrios. En Los Barrios. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando? 4 años. Llevas 4 años. ¿Tu sustento es este? Es esto. O sea, que tú eres de los 13 que los van llamando y vas viviendo, sobreviviendo con esto. ¿Tu hijo de cuántos años tiene? Mía tiene 11 años y el chico tiene 7. O sea, que son niños que todavía te piden muchas cosas y que hay que seguir manteniendo. Claro. Cuando te enteraste de esta movida, que me imagino que no te la esperarías, porque sería
¿De sopetón? Bueno, ¿te cogió de sopetón o tú te lo esperabas? No, de sopetón, porque uno tampoco espera esto, ¿me entiendes? No, porque esto íbamos trabajando 6 meses adentro, 6 meses afuera, y ahora me tocaba entrar y la verdad que he visto esta situación. Ajá. Y bueno, ¿cómo lo tomáis en la familia? Cuando te llega la noticia, ¿cómo lo tomáis? Imagínate, con preocupación, porque esto es el sustento para ellos. Esto hay que pagar la hipoteca, hay que pagar todos los gastos, los niños tienen que comer y hay que llevar una casa para adelante. Y sin un dinero que llevaba la casa, pues imagínate. Parece que el que procede a hacer estas irregularidades, porque recordemos que es algo bastante irregular, parece que en eso no piensa, ¿no? La verdad que no. Bueno, ¿y qué expectativas tienes tú con de futuro? Si no te quedara esto, ¿qué es lo que tendrías que hacer? Igual que todo el mundo, habrá que buscarte la vida por otro lado. Ajá. Pero vamos a luchar aquí hasta no, que no haya fuerza. Hasta que no haya fuerza habrá que luchar. Bueno, y una pregunta. ¿Qué le dirías tú a esos compañeros que están trabajando, que están ocupando vuestros puestos de trabajo, que están impidiendo que la huelga se lleve a efecto? ¿Qué le dirías tú, sin poner nombres ni apellidos, porque cada uno tiene una circunstancia? Yo no me voy a meter desde este programa, no nos vamos a meter en esa historia, pero habrá compañeros que a lo mejor no te conozco, o tú conoces a las personas que están dentro ocupando. La verdad que no, pero que piensen un poquito, que si fueran ellos los que están aquí afuera, ¿qué pasaría? Es lo único que digo. Que tienen familia, ¿no? Ahí está. Pues como ven, un drama humano que se esconde detrás de toda esta movida, personas que están aquí, que están sobreviviendo, que están aguantando, luchando. Aquí, compañeros de Fénix, con Acerinox y desde la CGT, cubriendo esta lucha en la calle, que esperemos que, bueno, que se solucione. Les daremos fuerza, ánimo, compañeros. Gracias, y esperemos que se cumpla. ¿Una última cosa que nos queráis decir? ¿Alguna última apreciación? ¿Pepe? En definitiva, que aquí estaremos hasta que se le dé solución a esto. Ya llevamos 35, 36 días, pues si hace falta ya está otros 30 y tantos días, pues otros 30 y tantos días estaremos. Hasta que no sé cómo se solucione esto. Y se le dé una solución a los 13 despedidos que hay, pues aquí vamos a estar. Pues aquí continuaremos, Adrián. ¿Alguna última cosa? Ojalá se solucione pronto. Pues nada, pues desde aquí nos despedimos. Esperemos que la lucha sea efectiva y que consigamos entre todos y todas, consigamos que este se pare. Y desde luego vamos a darle mucha difusión, hasta que Acerinox se dé cuenta que más le vale contratar a las personas, volver otra vez, bueno, y a los compañeros que están haciendo su trabajo, que los mandará, pues ellos los mandan, pues sencillamente decirles que hay personas y familias detrás de todo eso y que a ellos, como bien han dicho Adrián, no les gustaría estar aquí. Así que nos despedimos, muchas gracias por vuestra aportación. Gracias, doctor. Y nada, y aquí nos vamos. Seguimos en este día de entrevistas en Cádiz, en el Metal, y nos hemos venido aquí con Juan de Airbus, un trabajador de Airbus, miembro del comité de empresa de Airbus, que también tenéis una buena idea en Airbus, ¿no? Pues sí, ante todo estamos en contra de cualquier ERTE, que es el que tenemos sobre la mesa ahora mismo, que termina el día 31 de septiembre, y posteriormente pues nos tememos mucho que posiblemente sea un ERE. Bueno, decirlo también que lo que es el metal en sí, en la bahía de Cádiz, las Andas, pues está sufriendo un montón de despidos y recortes en todo lo que es la industria. Los compañeros de Alechi tienen sobre la mesa ahora mismo un ERE que van a despedir prácticamente entre el 40 y el 50% de la plantilla. Los compañeros de Navantia Puerto Real, como sabéis, han protagonizado hace varias semanas una huelga de 7 días en paro de todas las subcontratas. Como sabéis, el 90% de esos trabajos dentro de los astilleros los realizan subcontratas y van a ser despedidos entre 1.800 y 2.000 personas dentro de Puerto Real. Actualmente en Navantia San Fernando también van a empezar a despedir porque están terminando algunos trabajos, tiene algo más de carga de trabajo, pero evidentemente lo que están haciendo con la bahía es una verdadera vergüenza.
hay que hacerlo mirar, porque lo que van a hacer es desmantelar todo el tejido industrial, tanto a empresas matriz como subcontratas, en toda la bahía. Pero claro, estamos aquí hoy apoyando a los compañeros de Algeciras, porque lo que está sucediendo allí en la bahía de Cádiz no es una casualidad. De hecho, no es comprensible que también lo quieran hacer con la parte del campo de Gibraltar. Y por eso, como digo, estamos aquí en apoyo a estos compañeros, porque lo que pretende estas empresas es desmantelar todo el tejido industrial, con todo lo que conlleva a nivel de subcontratas y de empresas. Estamos en contra de cualquier tipo de despido, ya sea de empresa matriz o de subcontratas, y que viva la lucha obrera, compañero. Bueno, todos los trabajadores tienen derechos y tienen sus derechos, ¿no? Y aquí parece como que hay trabajadores de primera y trabajadores de segunda, ¿no? Pues sí, bueno, hay ciertos compañeros, por llamarlo de alguna forma, que parece que esto no va con ellos, evidentemente, y por desgracia lo está padeciendo sobre todo la subcontrata, que es el tejido más débil dentro de la industria. Pero evidentemente esto es una cadena, y cuando afecta a la subcontrata, evidentemente, más tarde, más temprano, afectará también a las empresas matrices, como el hecho de que se deslocalicen o se vayan de la bahía o de la provincia de Cádiz, que es lo que están haciendo actualmente. Tenemos el ejemplo de Derfi, de Vicheón y demás empresas que yo las he hecho anteriormente, y muchos nos tememos que estas empresas importantes que hay en Cádiz pues terminen también por deslocalizarse o marcharse de la provincia. Bueno, pues la situación, como decimos, es complicada, pero esta situación... Ahora vamos a presentar a José María. Muy buenas, José María. Hola. Exsecretario general del metal aquí en Cádiz, de CGT, que ha venido. Bueno, tu situación laboral, bueno, está jubilado ahora mismo, ¿no? Sí, yo estoy jubilado ahora mismo. Pero eres un gran conocedor de todo este entorno de Cádiz, la provincia de Cádiz. De toda la provincia de Cádiz, de todo el metal, y sobre todo en esta empresa, porque aquí, afortunadamente o desgraciadamente, he estado casi 30 años. Entonces, conozco bien cómo funciona esta, por decirlo de alguna manera, esta puta empresa. Esta puta empresa siempre ha ido en contra, diríamos, de las contratas, porque jamás sigue siendo una empresa que no ha tenido nunca, no se ha mirado para hacia adentro ni tiene remordimiento a la hora de plantearse lo que se está planteando, diríamos, con las contratas. Esta contrata, por ejemplo, de estos compañeros que ya llevan 36 días, como bien se os ha dicho antes, más los días que han estado a 2 horas por turno. Entonces, no se puede permitir que haya una complicidad entre los sindicatos mayoritarios, matrices como esta, y la AQI y las PYME, para cargarse el artículo 43 del convenio, subrogación, porque en definitiva es el objetivo que están buscando y lo llevan buscando hace tiempo. ¿Con esto qué conlleva? Que la destrucción de empleo es masiva. Y yo siempre he dicho, y además he acusado a Acerinox, que Acerinox es una empresa destructora de empleo. Eso de que dice que crea empleo es mentira. Lo único que hace es recibir subvenciones y repartírselo entre ellos, porque no llega al caso de que tenemos la última línea de producción que hicieron. La Junta le dio un montón de millones de euros. ¿Qué empleo crearon? Ninguno. Aquí las contratas se están viendo perseguidas una y otra vez por la matriz Acerinox, porque la contrata es definitiva, la otra la chantajean de tal manera para que tenga a la gente en la puerta. ¿Hay acuerdos entre ellos para que esta empresa no pierda, diríamos, económicamente nada? Pues no lo sé, pero pienso que sí. Entonces, en definitiva, lo que nosotros estamos diciendo, no se puede tolerar esto, porque es vergonzoso que, diríamos, que en esta puerta de Acerinox llevamos 35 años peleando por el puesto de trabajo, y Acerinox sigue haciendo oídos sordos y siempre ha mirado, diríamos, de alguna manera hacia otro lado, ¿eh? Y lo que no es entendible tampoco es que sea, diríamos, en este caso, el director de Acerinox, creo que se raje la vestidura diciendo que le han puesto, que no se reúne con el comité de empresa porque le han puesto presidente Betella o Moreno Betella. Hombre, déjate ya de coña, déjate que estamos en la libertad de expresión. No se te está diciendo nada, además, se te está diciendo poco a lo que se tendría de decir. Hombre, porque la historia no viene de ahora. Estos trabajadores no están pidiendo nada que no tengan. Y además reconocido ya por la inspección de trabajo. Los contratos son legales, por lo tanto hay que respetarlos. Y sin embargo, Acerinox está diciendo lo que dice. No, y no, y no. Le está diciendo a Poi no, a Fénix no, y no. Entonces, digamos, ¿hasta cuánto vamos a ser capaces de aguantar? Yo entiendo que los trabajadores van a aguantar todo el tiempo posible. Y no van a entrar con las orejas gachas, porque
En definitiva, si hay que plantearse alguna otra movida, no la debemos de plantear desde CGT. CGT está aquí desde el principio, está desde el principio y va a estar hasta el final, para lo bueno y para lo malo. Intentemos que todo sea sobresaliente para los trabajadores, que se incorporen todos a su puesto de trabajo y se les reconozcan sus derechos, lo cual una empresa como esta, la matriz, está intentando por todos los medios de deshacerse de ello, de deshacerse de todos los contratos indefinidos, que en definitiva es el objetivo final, artículo 43. Y el resto de empresas, yo le diría que es que no se están dando cuenta de lo que intenta Serino. Y esto, como yo suelo decir, va por los barrios. Hoy le toca a estos compañeros, mañana le tocará a otro, y entonces los otros querrán que todos estén con ellos. Y digo, oye, que lo que has traído te has llevado. Compañeros, no quieran ahora que esté todo el mundo contigo cuando tú no has estado. Desde aquí le pido yo a todas las contratas que sean solidarios con los compañeros y de una puta vez se unan y se pongan en la puerta. Y una pregunta, ¿es esta la peor situación que ha sucedido aquí? No. Situaciones como esta han sido constantes. Yo durante, diríamos, desde el año 86 he sido presidente del Comité Intercontrata. La única herramienta válida que teníamos para defender los derechos de los trabajadores, porque esto no se daba. Y ahora todo se basa en la legalidad. Lo que nos han metido o nos quieren meter comisiones y UGT, porque aquí no había legalidad. Aquí había un trabajador despedido y todas las contratas, 1.000 trabajadores de contrata en la puerta. Y el problema se solucionaba en una hora. Ahora no, porque estos señores nos metieron en un pacto de interlocución que hicieron con la AGI. Los tres sindicatos, USO, Comisiones y UGT, hicieron un pacto de interlocución donde nos metieron en un embolado de tres pares de cojones, porque ese pacto no metió a nadie, no creó ningún tipo de empleo. Lo único fue destrucción de empleo, porque van siempre a favor de los empresarios. Son cómplices de toda la situación laboral que estamos pasando en la comarca, no en la comarca, sino a nivel provincial. Nos dice entonces que entre los tres sindicatos, Comisiones, UGT y la USO, crearon una herramienta de apoyo. A la AGI y a las pymes. No en favor, diríamos, de los trabajadores, porque lo que aquí antes se decía, por el juez no hay que pasar, esto lo solucionamos los trabajadores en la puerta. A partir de ese pacto, había que pasar por el juez por todos lados. Y ahora los trabajadores parece que han asumido algunos, no todos, eso como suyo, y cualquier momento de ahí que es legal lo que vamos a hacer, estamos dentro de la legalidad, y por esa regla de tres los días van pasando y aquí no se soluciona absolutamente nada de nada. Máxime cuando además las leyes a las que se apela son sus propias leyes, las leyes que ellos mismos montan, sí. Y claro, por eso se lo quieren llevar así. Bueno, pues la lucha está servida. Hombre, y aquí seguiremos. Yo espero que, como yo suelo decir, siempre he dicho que hacía un eslogan, moriremos con las botas puestas y ni un paso atrás, ¿eh? Pues nada. Y hago por todo. Y el apoyo a los compañeros, vuelvo a insistir otra vez. Le pido a todas las contratas que operan dentro de Acerino que se pongan el mono de trabajo y apoyen a los compañeros. Al límite, si tenemos que estar 4 días aquí, 4 días aquí. Si tenemos que estar 5, 5, porque esto, como he comentado antes, va por el barrio. Mañana te puede tocar a ti, compañero. ¿Eh? Bueno. Y lo que yo he dicho siempre es otro eslogan, que es nuestro: si nos tocan a uno, nos tocan a todos. Pues nada, pues lo dicho, si nos tocan a una, nos tocan a todas. Muchas gracias, José María. Muchas gracias, Juan. Seguiremos grabando, retransmitiendo, intentando que esto llegue, bueno, al mayor número de personas posible, para que se enteren de lo que pasa en Acerinox y en todas las grandes empresas de esta provincia, lamentablemente una de las que más paro tiene en toda España.